la que se ha liado el día de hoy para Tigres, amigos. A continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Y para agregar, dejen un comentario que próximamente estaremos regalándoles una increíble sorpresa. Atentos todos. Pista, jersey. Tigres no entrenó con plantel completo, ya que fueron tres jugadores que no estuvieron en la práctica. Los elementos que no estuvieron presentes fueron Juan Pablo Vigón, quien no se presentó a la sesión por un golpe en el tobillo derecho, Luis Quiñones, que presenta una lesión muscular, Javier Aquino, quien realizó trabajo de rehabilitación por una lesión en el muslo derecho. Pese a no estar estos tres jugadores, los futbolistas sí tuvieron actividad, al trabajar por separado en el estadio universitario. Tigres femenil recibirá al Bayern Múnich en enero en Copa Amazonas. Las Amazonas se enfrentarán al próximo 21 de enero al Bayern Múnich, alemán, en un partido de la Copa Amazonas en Monterrey. Nos da satisfacción crear la Copa Amazonas y traer a las mejores al estadio universitario, cumpliendo con uno de nuestros pilares más importantes en la institución, llevar la marca Tigres y al fútbol femenino a niveles internacionales. Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, confirmó el partido y mostró satisfacción por la creación del trofeo, que se disputará una vez al año y permitirá la presencia en Monterrey de varios de los mejores equipos de mujeres del mundo. Abandona Lichnowsky práctica de Tigres. El zaguero central Igor Lichnowsky abandonó el entrenamiento antes del inicio entre escuadras y terminó el día en el gimnasio con un terapeuta. Nuevo estadio de Tigres no estaría listo para la fecha pactada. El rector de la UNL aseguró que el proyecto presenta un retraso de 10 meses por ser un proceso burocrático grande. El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán, detalló que aunque el proyecto sigue avanzando y no se encuentra detenido, no se ha avanzado conforme a las fechas que se tenían pactadas desde un inicio. ¿Para cuándo ya van a mostrar? Para nada, eso se lleva tiempo, no está detenido. Eso sigue, pero es un curso que tarda tiempo. ¿Y se va a retrasar la terminación? Decían que en 2025. Quizás seguramente ya perdimos 10 meses, no un año, seguramente. ¿Pero si está avanzando el Congreso? ¿Mande? ¿Está claro? ¿Está avanzando? Triunfa Tigres femenil ante Toluca con un marcador de 4-1. Tigres femenil logró vencer y golear al Toluca en el estadio de Nemesio con goles de Stephanie Mayor, Lisbeth Obel y Mia Fischer. Pelota con mucho peligro, viene cayendo, rebate, cántala conmigo. Se vivió este gol porque Fischer la tiene, saca el tiro, cántala conmigo. Qué buena pelota, allá viene Mayor, no hay fuera de lugar, Mayor el tercero, servicio, se cierra, lo pinza, gol. Pelota de Rangel, allá viene Mayor, el cuarto, Mayor, golazo. Pumas va por jugador clave de Tigres. El técnico argentino Andrés Linini DT de los Pumas está interesado en Luis Quiñones, quien ha tenido muchas diferencias en los Tigres, por lo cual Xolos, Atlas y Pumas están interesados en el jugador. Existe otra alternativa, el cafetero no es la única opción que tienen los auriazules, proveniendo de los regiomontanos. En las últimas horas se desveló que el club preguntó por otro ofensor. Hablamos del ecuatoriano de 24 años, Jordi Caicedo. Pumas pregunta a Tigres por el ecuatoriano Johnny Caicedo. Las ofertas y las propuestas siguen llegando a San Nicolás. La directiva de Pumas pregunta a Tigres por el delantero de 24 años. En el club universitario se encuentran interesados en dos jugadores, Quiñones y Caicedo. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia.